Vamos a empezar. Is everybody? Tell me the histories of the great loves and burning hatreds. As you tell me the stories of paradise, Elysium, and of the places of judgment, the underworld. To kill and love is to take away the past, the present, and the future. When the time comes, you must do your duty without hesitation. ¿Qué rollo, Rems? ¿Qué pasa, Luigi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, bien. Nice, nice. Aquí andamos. Oh, en el Ark. O sea, bueno, la animación. No sé ni qué es. ¿Es un jueguito o qué? Sí. Es como un tipo Minecraft, pero de dinosaurios. Es un sandbox. De los que recolectas de qué recursos y así. Está chilillo, estaba gratis en el en la Epic Store. ¿Estaba? Sí, ahorita ya no. ¿Sí lo juegas o qué? Lo jugué en su tiempo bastantito. Lo jugué con unos compas. Nunca lo llegué a terminar, pero sí, sí avanzamos bastante. ¿Pero es de historia o no? Sí, sí tiene historia. O sea, sí tiene de que un final. ¿No lo acabaste? No, no. Llegamos como poquito más de la mitad. Porque ya después lo que seguían eran como cosas bien difíciles que ocupamos de que meterle horas tal cual. Y ya llevábamos como 2 semanas, 3 jugando y ya fue como, ya nos antojó. Y de hecho nunca jugamos PvP porque lo que, o sea, lo que está la animación tal cual es como el PvP. Porque hay veces donde te metes con servidores con varias razas y ese güey trae arma de metal, o sea, ya estaba bien mamado. Animated series. Poco así va a ver todo. No, se ve bien feo. No sé. Ah, bueno, es la 2020. Es que van a sacar el Ark 2. Pues quién sabe. Watch siempre fue uno que se llama Corrupt Desert. Uy. Ese le va a gustar. Las gráficas están muy chidas, muy realistas. Nadie más se ha metido, ¿ah? Nel. No sé si esté como en espera. No, no me sale. También están viendo problemas. ¡Hala! Se ve bien perro. Sofi dijo que no tiene internet.
También puede ser ahorita está jalando mal Discord. No me deja meterme a algunos servidores. Pues Tristan puso boy. Vale, se ve bonito. Sí, bastante bonito. Pero eso ya había salido, ¿no? Pinches dinosaurios robots de Horizon. Es que en el Ark, haz de cuenta que están los dinosaurios normales y luego hay como expansiones o como DLCs. Y en algunos hay mechas. Por ejemplo, esos son bioluminiscentes. Hay un así de puros bioluminiscentes. Hay uno que son como de huesos, o sea, como si fueran no muertos. Yo jugué uno en donde eran de mechas. O sea, no todos, algunos habían como con skins. Era la pura skin de mecha. O sea, de que un T-Rex mecha, ¿no? O sea, ya tiene todo robots y extraterrestre. No, no, así es como lo que hizo el Alex, ¿no? Simón, ¿Ya está viste? bonito y... No sé dónde lo sacó, bueno, sí. Ponga Crimson Desert, es el que le digo, ahí lo escribí en el chat de Discord. Es un juego que van a sacar y se ve muy cañón. Está muy chido. Buenos días, buenos días. Hola, Crimson. hola, se unieron todos de golpe. Crimson Desert. Ah, sí. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué rollo? ¿Qué onda, Ramos? Yo creí que no iba a entrar nadie. Ya nomás estaba con el Luigi aquí. Que esto ya no debería ser clases. Bueno. Pues es que, o sea, no sé si esté mejor o peor. Yo me acuerdo que una vez salimos el 23. En mi primera vez salimos el 23. ¿Y ahora cuándo es el nueve clases? El 18 salimos, el viernes. Qué loco se ve, güey. Parecía Google. No, está cabrón. Esas sí son las gráficas del juego, tal cual. O sea, no es como cinemática. Al menos eso fue lo que dijeron en el Ajá. gameplay. Se supone que es como que ya está renderizado y nomás puse en la camarita. Los colores, creo que se ven. Que ver las escenas del gameplay, o sea, cómo se ve tal cual el gameplay. Se ve Uf, ese muy cañón. gameplay. O sea, me refiero tal cual cuando tú juegas. Enseñanza se regresó bien chafa. Ahí creo que ya es como... ¿Y qué es como un Red Dead Vikingo o qué? Es la precuela del Black Desert. Yo no sabía eso. De Black Desert casi lo juegas es un MMO, pero no me gusta. Es un MMO de esos bastante tochos, así tochísimos. Ajá, de que tienen como 20.000 interfaces donde te explican... Y todo, y este va a ser como un, bueno, creo que va a ser como un RPG, así tipo Dark Souls o Monster Hunter, bueno, o sea, los típicos RPGs de historia. Si va a ser si es su precuela, pues imagino que también será MMO. Pero, o sea, bueno, si ese MMO se ve muy mamón para ser un MMO, estaría muy perro, pero, o sea, no sé. Se ve muy cabrón para un MMO. No lo retes, Ojalá y sí, o sea, yo digo que ojalá y sí, o sea, estaría mamaloncísimo si fuera, digo, MMO, güey. Digo, ¿y hay la uno vida, no, parecido? gracias. ¿Eh? Que chuparía la vida mejor. No, pues Irma, yo ya un MMO se me murió, el Blue Protocol, ya GG parece ser.
Oye, o sea, sí, mientras más veo de Crimson Desert, más me está comiendo mi vida ya. Ajá, no, o sea, eso, las partículas están muy cabrón, y la cámara y cómo se mueve. Le decía un compa que se parece un poquito al For Honor, en el sentido de cómo se mueve la cámara. Como que es muy interactiva como con sus movimientos. Está mamón. Si ese me va, yo sí me envicio, si vale más, yo sí me envicio. Imagínate, o sea, las peleas así pues. ¿Eh? Luigi diciendo, estoy dispuesto a entregar todo mi tiempo y vida restante en ese MMO. Güey, es que imagínate pelear contra cualquier madrecita X, güey, si se ve así, no mames. Se ve demasiado perro, o sea, de que aunque lo mates de un espadazo, pues la pura cámara como se ve. O la particulita acá, ¿no? O no. La ninja, supongo, sí. Ah, ¿es un putero esto, qué pedo? Sí, lleva 5 minutos. Sí, es bastante largo. No sé, póngale de que al final cuando se ve acá la las partículas. Ahí están monstruos. Dragones. Y cosas raras. Abstergo. Son de eso. No se ve muy mamón. Qué chido. Muy mamón. Mamelón. A ver, Laureano, ¿qué vas a entregar? ¿Te pongo el screenshot o la...? A ver, sube. ¿Mande? Sí. Sube. Arriba, Alex. ¿Viste este? Yo. Ve. El de Ark. Sí, no. Yo tuve que esperarme hasta el final de ese tráiler para descubrir que era Ark. El resto, el tráiler que revelaron, yo simplemente veía a Vin Diesel con un CGI bastante malo. Pero el monito, ¿viste? Se parece. ¡Ay, güey! Ya vi. ¿Ah? Qué cool. Me dio cura. Por tierno. Pero si pasa, sí, es como este triple. ¿Eh? No, que el bichito todo tierno. Sí, me acordé del bichito que está haciendo Alex. Ochi. Es como este trip de... Por lo que nos pasó el otro día, Irma, donde... Del faro. Y te mandé el boceto y como en la noche de ese día, en el capítulo de Mandalorian. Ah, ya, sí es cierto. Salió un trip bien parecido y yo, what the fuck. A ver, échale, Laureano, ¿estás? Uy, creo que no. Perdón, ya desde poder compartir. Ah, va, arre. Uy, no. ¿Qué pasa, Gaxi? Screen 2, aquí. ¿Ahí se ve? Ya. Lo que ando tratando de hacer ahorita es la, pues, es aquí. Y no me sale lo que quiero aquí de los cuerpos. Ajá. Que es hacer este tipo de... Como lava, este tipo de lava. Ajá. ¿Cómo lo sé? Ahorita le hacemos. Hemos hecho eso varias veces, ¿no? Como lava. Pero siento que no sé. Siento que le falta un buen trabajo para que se acerque un poco más a la lava. Tienes que hacer un poquito de brochas ahí para que se vea un poquito más. Mira, súbete ese screenshot. O bueno, una imagen de eso. Ah, sí, será este. Puta. No sé si vieron. No. Se sigue procesando. Ya. Lo vieron tus poderosísimos 2 megas. 30 megas, papá.
Creo que sí, está peor entonces. Sí, mira. A ver si ya llega Pichito Top Play, güey. Está chafeando esta madre, ¿va? Ah, dice que hay un error. A ver, sube al drive. No sé. A ver. Vamos. Pam, 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 pam. Share with me. Arte, diseño. Ah, ahí se subió. Ahí se subió. Entonces, ¿te deja de compartir? Ay, pero pásame también esa lama. Ah, ok. Ups, no, pues para ver. ¿Y cómo la saco? Vamos a subir otro screenshot. Ah, no está puesto con la lama. Es, son 800 kilobytes, no es nada. Así es bien opaco. Y estas son como... ¿Y atrás de ver como un castillo o qué trip? Sí, apenas empecé a hacer el castillo también. Me llevo mucho el castillo. Pero andaba viendo como ese tipo de castillos que ponen de fondo y de que es este, que nomás este son color negro y grises, sin tanto detalle. ¿Como valores dices? Ajá, de puro valor, a valores gris. No se ha subido esa mierda, ¿no? Bien, chingadera. Ponlo en driveway. ¿No? Los poderosísimos megas Lauriano. Cállate, puñeta. Cállate, puñeta. ¿Qué internet tienes? Pues uno bien pitero, para ser sinceros. Literalmente, uno bien pitero. ¿Qué pedo? ¿Se subió otros? Me acaban de cambiar a Easy. No, todavía no siento diferencia. Y ahorita no llega. ¿Quieres ahorita que se suba? Lo vemos. Arre, pues. Toma, ya tengo la imagen ahí abierta. Pero sigue tratando de subir ese magma. O sí, pásame el link o lo que sea, pues una imagen. Sube la drive. Sí, lo ando subiendo a drive. Vamos, y mientras tanto vamos viendo el de alguien más. Simón. Y que subiste también tú algo, Alex. ¿Quieres compartir la pantalla? Sí, ya voy. Voy por café. Pues. Ay, güey. Ay, güey, perdón. Este es mejor. A ver, pero rótale por ahí. A ver, ponte más como al nivel. Anda, no puede estar chido. ¿Le puedes poner ahí como un glow o eso no se puede? Que emita luz el glow. Ahí. Okay. Creo que sí se puede. Deja el chico. ¿Eh? Cines. Este, ¿cuál es? Es este. Entonces, es este.
Digo, si no lo hacemos nosotros acá en foto. Sí, ya solo se activó una opción. Es dependiendo de si el material traía el globo. Sí, así es. No, no lo trae. Sí, se hace en foto, entonces. ¿Para que brille? Sí. ¿No era en estos lados? ¿Para que tienes que sacarlo, no? Lo puse como... Tenías que sacarlo, tenías que cambiarlo aquí. A ver, creo que sí, a ver. Era... Metal roughness, ¿verdad? Metal algo. Metal rubber alpha, speckle 2. Para este, metal rough. Pero no te claves ahorita en eso, Alex. Igual si lo puedes hacer, qué chido. Si no, yo lo podemos meter. Pero ahí estaba, güey. En postproducción. Okay. Lo que sí me gustaría es sacaras como unos key shots, pues, de o sea, unos angulitos de cámara chido. Por ejemplo, ahí, uh-huh. Ahí se ve chido. Nomás tratar de que se vean. Ok. Como los ya los subí, ¿no? Y sacar como algunas tomitas para hacer unos mates ahí que se vea chido. Ya. Ok. Yo te ayudo con eso. Nomás. Sí, apóyame con algunos screenshots. Ajá. Como para sacar unos shots interesantes, pues, y que no sea nomás la plataformita, pues, pero igual es chido. O sea, como que hagas varias, pues, ¿sabes? Unas sí, diez. Ya. Ok. Sí, la sesión de fotos en Vista de Render, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ok. Y que... Digo, hasta las podría sacar así, ¿sabes? O sea, lo que quiero es como probar. O sea, puedes tú setear la cámara así. Ajá. Tomas screenshots, o sea, para que no saques como renders maníacos o no sé. Digo, es tiempo real, ¿no? Así es. Así es, no hay pedo. Pero okay. Sí, o sea, unas tomitas más frepas. Por ejemplo, no sé, acércate, dale la vuelta. Por ejemplo, si ahí hay uno, ¿no? No sé. O igual, ponte como más al nivel del piso. Ándale, ¿no? O sea, como ahí, ¿no? Ya. Yeah. Y podemos hacer ahí un environment, por ejemplo. ¿Sabes? Como pintarle al fondo y ponerle lo de los glows y algunas cosas para que se vea todavía más ahí. Ok. Y podemos sacar como varios concepts con eso. Ok. Back. Chido. Ahí te las encargo, entonces las subas. Me las mandas en privado o en el grupo, como quieras. Ok, está bien. Vale, gracias. Muy bien. Dani, ¿cómo estás? Ah, bueno, la otra vez sí vimos bastante tu pieza, ¿no? ¿Dónde está la Dani? Aquí ando. Aquí. Hola, Dani. ¿Qué hubo? Hiciste la voz así. ¿Pudiste hacer los cambios que vimos la otra vez, Dani? A ver, no puedo hacerlo el fin de semana. Es que... Perdón. No me estoy sintiendo de la verga. No, no es el virus. Esto es de la normal ahora sí. ¿De lo que no es dañina? Es de la cruda del fin de semana. No. ¿Las chelitas o qué? ¿Qué? Esa no es la imagen, ¿o sí, dude? Bueno, está bien. No, no lo encontré. Es que no recuerdo dónde saqué esta imagen. Es que la se veía más chida, por eso ya. Sí. Es que... A lo mejor la saqué de Pinterest, déjame ver. No, bueno, a ver, Dani, perdón, Irma, ¿tú cómo vas? ¿Ya terminaste ahora sí? Separarte. Voy a compartir mi pantalla para que vean mi fracaso haciendo el paso. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Irma? Pues, no sé, siento que se ve rara esta unión. De hecho, se ve rara esta unión. ¿El pastito?
este pastito. Ajá. Se llama sujeta, pero... siento que se ve muy raro, sobre todo por esta parte. Es que se ve muy definido. Ya lo encontré. Con un blue. Igual acá. O sea, bueno, es lo mismo porque hice solo tres pedazos. Ok, a ver, acércate más. Sí, creo, yo pienso que va a ser eso. Está como muy perfecto eso. Se ve como cada pelito demasiado definido. Entonces es como cuando haces cabello y no se ve bien, ¿no? Se ve como muy plástico. Sí, mira, por ejemplo, aquí. Ajá, y los otros, ¿cómo podemos arreglar eso? No lo sé, pero estuve moviéndole eso. Uh-huh. Y pues no me gustó. No supe cómo. Ah, y luego igual esto es como de, ¿cómo le hago? Hice dos versiones para ver si cambiaba algo, porque la primera está muy, muy plana de arriba. Oh. Ahí se nota. Ahí. ¿Dónde se nota? Ahí. No, espera, ¿sí es esta? Es esta. ¿Cómo? Que hice dos versiones porque la primera se ve muy plana de arriba y se veía muy, pues, exageradamente correcto, ¿no? Para estar en el bosque. Sí, a ver, me ven. A ver, súbete también. ¿Cómo lo hacemos? Súbete tus pedacitos. Súbelos como PNGs. ¿Qué? De pasto. ¿Qué? A ver si podemos arreglarlos un poquito. ¿Un pastito como PNG? Ajá, como esos tus pedazos que usaste. Uh-huh. Sube los PNGs. Vamos a ver si podemos suavizar un poquito el... ¿No prefieres el editable? Es que no sé dónde están todas. Aquí están. Ya. ¿Se pudo? Acá, mira. Acá está. Espera, escondí el otro sin reyes. Porque sí creo que, o sea, está, se ve bien nomás. Quizás sí es como mucha, ay, como mucha definición. Vamos a ver ahorita. Siento que va por ahí. Y que ya no se ve tan pintadito, sino que se ve como muy digital, pues, ¿no? O sea, se ve taileado. Porque la otra también lo podría hacer como tipo lo está haciendo Luigi, ¿no? Donde son como los bloquesotes por escenas. Entonces, no lo haces así, sino lo haces, o sea, 100% pintado y más bien por escena vas cambiando. O por capa. Ajá, o sea, como por capa, pues. Hmm. Como otra opción. O sea, no es un tile, es toda la imagen hecha por ti, pues. Y así, pues, tú tienes el control pintando, ¿no? No duplicando pedazos de pasta. Sí, man. ¿Lo subiste? Ahí está, en arte contemporáneo, pero está tardando. No sé, Discord anda raro. Discord anda raro. A mí cuando lo abrí me marcó de que 8 servidores no se han podido abrir porque tiene un problema. Ahorita ya se quitaron, o sea, bueno, ya se pusieron. Pero me salía eso y no me cargaban algunos. Pues ahí sale procesando. ¿Dónde lo subiste? ¿Y en Drive tampoco lo subiste o sí lo subiste? Pues lo voy a subir en Drive. Chance ya está más rápido allá. Es esta onda. Así está loco, ¿eh? Porque nos están subiendo, pues la verdad, ya como una hora subiendo mi imagen. Y sale entrega fallida para colmo. ¿Cómo? Salió entrega fallida para colmo.
Bueno, ahorita igual, hacemos lo mismo. Le sigues intentando mientras les muestro lo de Laureano. Ok. Ahorita que se suba, lo vemos, ¿sale? Ah, ya se subió al PNG. Lo subí en Drive. En esta carpeta. Oh, igual ya se subió al editable. Ya se subieron ambos. En Drive está la... Está el de lava que ahí tenía. Ay, también tengo problemas con las flores. Si me puedes darle todo eso también, por favor. Estoy descargando. Irma. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿El editable cómo se llama? Es... Ah, los dos están ahí en el link que te pasé. Dentro de la carpeta de environment. Adentro de mi carpeta. Sí, ya la voy. Y voy a bajar este. Vamos acá. Vamos este. Vamos este. Ya estoy compartiendo, ¿ah, chicos? Sí. Simón. Sí, así es. Pero había algo que creo, bueno, es como uno primero ponerlo aquí en su verga. Una capita normal encima, bolsitos. A partir de aquí. Okay. Lo primero sería como sacar el volumen general, que es tipo algo así. ¿Verdad? Y lo más puro. Para que se entienda la forma, ¿no? Del mono, que es como... Pues sí, es volumétrica, es medio redonda y así, ¿no? Después yo lo que haría sería como tratar de generar la textura. Entonces, es como tipo esto, ¿no? Ok, y acá en lo oscuro, pues ok, luego. Luego podríamos redondear, suavizar como eso, ¿sí? Porque no van como tan duras.
usted, Lorena, a Novani. De dónde hablamos, para que parezca, pues, que parezcan más, ¿no? Revisamos los hoyitos. Incluso podríamos pues, de más textura. No, va a agarrar una brocha con un poquito más de textura. Unos pasones. Aquí. También podría hacer el color clarito para que también le dé como textura algo clarito. Leve. Y le vamos a meter el magma, ¿no? Sí. Primero lo puse como un rojo base. Y luego... cruda acá. Y le voy a meter luego le meto las luces, ¿no? Como las partes que quiero. Que se vea más. Más furiosa la llama, ¿no? Bueno, y así te vas. Y lo que le decía al Alex que no metiera era como este pedo. Estos lugares. Ya. Yeah.
como poquita luminiscencia. Ya. Ok. Pero es más, te digo, Laureano, o sea, y en general, ¿no? O sea, lo primero es como esto, ¿no? Como, ok, marca tu volumen general, la forma más grande, y la empiezas a partir, ¿no? O sea, ya tengo como este cilindro, que fue como lo primero. Luego trato de generar la textura, este trenzado, no sé, estas bolas, no sé cómo se llaman, no sé cómo nombrar esto, ¿no? Como un oleaje. Pues como una derretición, ¿no? Que se está derritiendo, no sé. Y luego ya que tienes esas como trencitas, pues, esas cosas, le pintas las de fuego. Okay. Con las líneas de fuego y les pones el brillo. Y ya con eso te va a aparecer un poquito más de lava. No, pero es mucho trabajo de brochas, pues, ahí como... Para que salga para así. Que se vea la textura, ¿no? O sea, para que se vaya de aquí, pues, ¿no? O sea, en principio esto no está mal. Solo más bien tienes que primero hacer claro cuál es la forma de la cosa, ¿no? Y luego ya te clavas. Vamos. La sombra de los pedazos individuales, ¿no? Que vienen siendo esto, como trenzados, ¿ok? Sí, sí. A ver si yo sí lo puedo subir a nuestro procesando. Y ahora Valeria. Oh, no, se cayó. Ya que lo subo así. Processing. Bueno, a ver si ahorita se sube, ¿vale? Simón, gracias. Ahora vamos por esto. Hay un perro ahí, creo que está. Traes en esta verga ese perrito. Y a ver. Mi perrito. Con su juguete. Loop Studio. Todo esto lo está haciendo con ese mismo. Y acá tienes, o sea, estos son los pedacitos. Todos. Sí. Son los mismos que este. También diferentes los colores. Sí, bueno. A ese nomás le medio borré, pero todos son los mismos de la otra. Y les medio borré porque en las uniones se veía bien culero el cambio de color. Y luego pones esto atrás. Sí, bueno. Sí. ¿Y ya? ¿Cuál otro? Bueno, este es el otro, ¿va? Pones como adelante. Y hay uno como de sombra, ¿o qué es esto? ¿Correcto? Uh-huh. Ok, ¿no va? Es que les borro en las orillas para que se unan bien. Porque se ve muy gacha la transición. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? ¿El color? Ajá. Es para el pastito ese que no está tan brilloso. ¿Y estos dos son como de atrás de esto o qué? Pues, más bien atrás del otro.
el que está más oscurito. Este de acá. Sí. Ah, primero. Ok, este, que, ahorita vemos esto, vamos primero con esto. Ok. A ver, esto, digo, esto a mí se me hace muy bien. Lo que sí quizá haría uno, no sé si no que sea tan igual. Entonces este podríamos cerrarlo. O pues, mira. Pues sí. Y se le da los tres puestitos aquí. Para que no se vean peleados, ya, ¿no? Ya con eso tienes un poquito más de variedad. Ok, okay. Okay. Son dos que no funcionan igual. Aquí el as no hace otra capa, ¿va? ¿Cómo? Bits, transform. ¿No? Bits, transform. Ah, a ver. Luego, bueno, ahora vamos con estos. Estos y se me hacen bien. Igual nomás. Y ya, lo mismo. Oh, pues. Me dice esto. Meditación. ¿Dónde dibujé estos?
Se ven los ronquidos de alguien, ¿eh? Esta vez no son míos, lo juro. Son del perrijo. Ah, de tu perro, Tristán. No, del de Alex, creo. No, lo juro. ¿Ah? Esta vez no están roncando. Ah, oh, demonios. ¿Irma? No manches, Luigi. No, pues es que, o sea, estamos los únicos con micrófono abierto. Somos Tristán, tú, Alex, el profe y yo. Y estoy en cámara. El Rems. Sí. Se escucha desde Rems. Quizás es mi perra. Ah, bueno, sí, se puede ser su perra. Sí, ay, no lo oí tan seguro, Irma. No, te pregunto. O sea, te dije, Irma, a ver si respondías. Porque si no respondías, significaba que estás dormida. Oye, y Rems, ¿quién está quedando dormido, chingado, acá? Ay, es súper rodado. Ya sé, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Este episodio de Peter. No se ve culero. Y es lo que dice. Bueno, estas transiciones son las que se ven bien. Lo que sí, para ya hacer estos pastos hasta adelante. Gosh. 350,000 capas. Sabe bien, gacho. Se ve horrible, no, pero vamos a justo en el Cora. En el Cocoro. En el Cocoro. Quería que fueran los pastos que están súper pegados hasta adelante, en casi el mismo plano que las rocas, que se ven bien oscuras. Pero pues no sé qué carajos hice. Lo intenté en mi defensa. ¿Cuáles rocas? Las... Están desactivadas, ¿verdad? Sí, desactivo todo para trabajar en una cosa en específico, pero pues están por ahí. Ok, vamos a... En algún lugar. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué o qué? Ah, ¿qué o qué? ¿Qué o qué o qué? Vamos primero a hacer una base. Y luego... vamos a agarrar los otros tonos de pasto. Rems, una pregunta. Esto lo vamos a hacer en una versión de Unity, o sea, ¿en cuál versión más bien sería? No. ¿O sea, en una específica? Es una buena pregunta, no sé. Porque yo tengo los assets. Al final si tuve, bueno, si voy a tener que ponerlos en Unity y como que agarrar el color. Porque cuando los intento juntar se me están modificando los colores. Se me hacen de que grisosos y así. Claro. ¿Dices? Que me agrada. Mucho más que el mío. No, podríamos... O sea, hacer como una transición
antes de estos pastos. ¿Verdad? Igual este vale, se suicidó mi gato. ¿O no? Dale. Maldita sea. ¿Por qué? ¿Se aventó de un lugar muy alto o qué? Aquí casi me dice, ¿no? Rush. Go check. ¿Estiradita o qué? ¿Dónde? Mañanera y todo. Estiradita. Ah, sí. Mi perro se hace bien botana porque cuando salgo una vez en la mañana que, o te ve por primera vez, siempre se estira. Mi voz te sale. Así. Como que te... Te saludan, no sé qué pedo. Sí. Es que sí, güey, está bien loco, güey. Mira, ahora sí son los ronquidos en perro. Pobrecito. Pobrecito, vida de perro. Qué cagada suena. Me figuro que ya no bien felices. De que los bulldogs, de que básicamente respirar ya es ronqui, ya es un ronquido. ¿Eso no es de los pugs? No, también de los bulldogs ingleses. Oh. Pobres criaturas. Pobres pugs no deberían existir. ¿Pobres qué? Los pugs no deben existir. Ah, no, pues no. Pues varios animales, pero... Ahí va. Son subespecies. Ajá. Muy bien. De hecho, antes tenía una bulldog inglés igual, pero... Era como más atlética y eso, y... Ya como que los bulldogs de ahora son... Más chaparros, más... O sea, de que caminan media cuadra y ya se... O sea, de que caminan media cuadra... No, pero... De que se cansan bien rápido y... Pues la perra que tenía hace como... 10 años...
Así, así, casi, casi hasta nos estampaba contra los árboles. ¿Cómo? Sí, porque de que corría rápido y todo eso. Y a veces de que corría rápido, nos estampaba contra los árboles del parque. Era divertido sacarla a pasear. Eso se quería suicidar de un golpe. Era un perro de verdad. Hostita. Digamos que este debe ir. Oh, shit. Bueno, la cagué. Más o menos. Lo que yo te decía también que te puede ayudar, Irma, como que a disimularte más el time, es que hagas tierra. Ajá, es verdad. Unos parchecitos. Y a este, bueno, le puedes también meter un poquito más de variación de tono y así. Pero y estos parchecitos te ayudan también como a darle como la aplasta. Y las flores, ¿cuáles son las flores estas? Simón. ¿Ah? Simón. ¿Las que no te gustan? Las que no me gustan. Me intenté meter ahí detallito arriba, pero es como que quedó bien raro. Y me rendí. Ay, la mona ya la cambié. Bueno, está en proceso. ¿Está? Ajá. ¿Esta es la escala más o menos de estas flores o qué? Uh-huh. También grandotas, ¿sí?
sin parar el pasto. Bueno, yo haría para esto de las flores. Primero, yo más bien haría las hojas. Las hojas. De pasta. Tallo. Tengo el tallo. Las hojas y la flor. Base. Pero quieres crear como highlights. Necesitas. Density. Highlight. Y la sombra. No, quizá exageré, pero no. No sé qué tanto las quieras detallar.
Y tú, aunque le metas más color, o sea, como por ejemplo, que no nomás sombre es con rosa, para que adquieran un poquito más de volumen. En ambas. Por ejemplo, acá le puedes meter poquitos azules, o como un poco más cálidos, pues, para que se vea más tridimensional. Pero de ahí, lo único que a mí sí me brinca un poquito es la escala. Pero, okay. O sea, porque comparada con el pasto, pues, más raro, pues, que haya unas flores otras. Sí. Lo del pasto, yo quizá más bien manejaría solamente un color de pasto. Uh-huh. Y más bien le pondría las sombras encimadas, pues. O sea, es como oscuridad. Digo, así como resolviste, no se me hace nada mal. ¿No? Se ve bien. Estas transiciones, pues, de sombra. No sé más que se ven chidas. Este, y pues, no sé, la otra, o sea, algo que puedes hacer es uno usar parche. ¿No? Como para generar, ¿no? Variación, ¿ven? Y sí, también puedes hacer algunos como parchecitos tipo estos, pues. ¿Mm? Pero o sea, como en medio también, o sea que aquí, no sé. ¿No? Por ejemplo, este, ¿no? O sea, este, o sea, lo uso como para hacer transiciones y empieza a verse ya variado sin tantas variaciones de pasto, ¿no? Y acá lo que hice fue como medio una transición de estos como medio blueies, que están más pintaditos, a unos ya más dibujados, ¿no? Que son como estos pastos. Y son como parchitas más chiquitas, así puedes como moverles las proporciones. Te lo voy a mandar otra vez, ¿sale? Ok. Ya, bueno. No, 1.2, ahorita te lo traigo. Va. Gracias. Sí, súper bien. Antes estaba quedando muy bien. Nice. Este, no lo he subido, ¿eh? ¿Ya listos para la Navidad? Oh. Pues. El Tri está negando. ¿Por qué? No sé, güey. ¿Eres Grinch, güey, o qué? No, pero tampoco es como que... Oh, sí, súper. Bueno, yo tampoco soy de navideño, pero así que, pues bueno, van a ser las posadas de los COVID. Ahí ya te estoy subiendo también en tu Joel, Aureliano. Sí, gracias. Nos has invitado, Luigi. Tenemos una posada en la escuela. A ver, ¿posada en la escuela? Ah, no, entonces. ¿Qué? Que se arme la posada. Que se arme la posada, dijimos de cura, así nomás. El Rems de acá. Quiero salir. Pues sí, es que ya. Es posada y no me avisaron. Yo sí he salido, voy yo. Tuve posada aquí, dos. No, nos invitó. Y en las dos me entregué, caramba. 6 de la mañana. Ay, fue. Este, muy bien. A ver, este, Dani, listo. Bueno, no lo hemos visto. La Dani ya lo vimos. Cristian, ¿qué rollo? ¿Cómo vas, Master? ¿Cristian? Sí, aquí anda. A ver, ¿quieres compartir algo?
voy ando viendo una cosa con las ventanas, porque en un edificio como son muchas. A ver. Voy a probar algo. Déjame probar algo, ahorita te lo muestro. A ver si salió o no. Y si no, ahorita ya muestro qué onda. Ok. Dani, ya, bueno, ya habíamos visto lo tuyo. Alex, ya, Laureano, ya, Tristan. Ya. A ver. Cubeta. Debo darme, perro. Pues ya lo separé. Ah, a ver. Está esto. Está esto que es todo conjunto. Se ve bien chiquito, güey. ¿Qué? Tu pantalla. ¿Por qué? No sé. Ah, cabrón. A ver, se ve. ¿Ya? Pues no, pero está bien. Son side by side. Ya. ¿Estoy chiquito? ¿Por qué? ¿Pedo? Ah, ya vi, ya vi, era Zoom. Ah, ya. Ah, una piratencia. Ah, ok, bueno. ¿Eso ya está separado? ¿No? Esto tengo que arreglarlo, creo, porque no sé si dejarlo junto o qué pedo. ¿Esto lo dejé en una sola pieza? ¿Qué? Tal cual. El tren, pues ahí está también. El fondo. Y el, pues... El fondo, el ultra mega último fondo. Ahí está. Y la otra estación de frente, ahí está también. Sí, pues aquí está. Es, bueno, son tres, pues. Como, porque era la pasada, estaba como por aquí así, ¿no? Bueno, agregué uno, un vagoncito. Ah, no, más. Sí, pero tenías una más, ¿no? Tenías un... una estación más. Como de frente, ¿no? O si está ahí, si está. Ah. Esta. Ah, sí. ¿Sí, no? Sí, esa. Ah, ok. Sí, es más para... Por ejemplo, lo que haré es que... Pues para que el parallax se vea bien... Pues digamos que poner la cámara... Bueno, la cámara sería como esto, ¿no? Cuando me quito las cámaras de aquí. Entonces, banner... No. La cámara quedaría como por aquí, así. Algo así. Ok, déjenme ver qué versión es esta. Después haría esto. Así. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, la versión de Unity, digo. Ah, ya. Se está abriendo. A empezar a implementar, pues. Simón. ¿No calaste implementar algo? No, ahora lo entiendo. Tenía planeado hacerlo ahora. La chida parte es de quedar un poquito esos elementos. Ahí, ¿no? Uh-huh. Y la rejilla, ¿no? También, pues, tenerla en cuenta. Pues yo estoy utilizando 2019.4.10. ¿4.10? Ok. A ver. Sí, las copio. Esta es la que estoy usando yo, pero a ver si podemos todos tener la misma. Sí, para que pues, haya la compatibilidad. Tengo esta. No sé si es. Oh, yeah. ¿Qué tan actual este? Vamos a ver. Me va a bajar una nueva versión, ¿ok? Cool, ¿qué tal? Pues sí, ya está como en la 16F1. Alfa Omega Plus. 2019.4.16F1. A ver, la voy a bajar. Salió el 2 de diciembre. De todas maneras, siempre es mejor agarrar una versión como antes, siendo la más nueva, porque... Sí,
Sí, por puede, temas de estabilidad. Puede traer bugs o cosas así. Pues... ahora sí que la que ustedes me digan. Entonces. Pues con la que ten, con la que tienes, pues con esa más. Ok. Que es una versión 10. Pues sí, salió el 10 de septiembre esta. Y ya han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versiones. Podría cambiar con esto. ¿Cómo está corriendo? A ver, pues ya vimos ahora sí todos los proyectos de todos. Ah, no, falta Cristian, a ver. ¿Listo, Cristian? Échale, échale, comparte. Un gloss up. Oh, perro Tristán. ¿Pero es una cámara normal o es una cámara como digital? Es cámara normal de fotos. Oh. ¿Cuál? Yeah. ¿La tuya? La que, es que se me hizo raro que pudiera hacer zoom. O sea, bueno, me imaginé como la tipo de cámara. Me la regaló una tía. ¿La conectas con USB o qué show? Es una Canon y sacaron una versión beta para poder hacer esto, de poderla conectar con un cable USB, tal cual, y usarla como cámara web. Y pues va bien, solo que pues no duran mucho en el video. Dura máximo creo que 2 horas, así como que viva, porque luego ya pues empieza como a apagarse y por la batería. Oh, como, yeah. Porque no... yo creí que iba a estar más chido de que iba a agarrar como energía de la misma, del mismo cable. Pero aún no. Pero en él, o sea, agarra más la de la batería y es como que, pues, en video dura como... bueno, así conectada me ha durado 2 horas. Que te mande. Para llevarla siempre. Entonces, pues sí. Ay, y... pero está chido. O sea, está como que muy... bien para un rato. Así nomás como para ponerla en la clase de Rens para que no se agüite. ¿Es el único que te exige cámara o qué? Nada. Otros también, pero es como que, pues ya me la gasté. Ya no tiene pila. Por ejemplo, los viernes, a veces me gasto 1 hora aquí, luego otra hora en otra clase y así, un ratillo. Yo creo que estas son 2 horas. Y yo también llevo. Ah, sí, sí la aguanto. Uh-huh. Más que la pongo cargada y dura como otros 15 minutos en cargar, ¿sabes? Bueno, no sé, siempre la dejo y además digo, ay, está un poquito verde. Igual mientras Cristian, a ver, bueno, no sé si vayamos a poder por las madres estas de Discord, pero a ver, me le calo, que es lo que he estado haciendo con los chicos de ilustración, precisamente la última hora, la última media hora. Estamos streameando todos. Ah, claro. Dejen ver si lo podemos hacer. Sí, hay una opción para que todos podamos streamear en Zoom. La poníamos en algunas partes. ¿En Zoom se puede? ¿Sí? Sí. Todos pueden compartir pantalla al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? A ver. A ver, ahorita no, yo estoy compartiendo en pantalla. A ver, cale el otro. A ver, mira. Debe estar. Yo también estoy compartiendo pantalla. Pero a mí no me aparece la de Luigi. Pero vete en la parte de arriba. Vete en la parte de arriba. Selecciona la que quieres ver. Uh-huh. Sí, ándale. Ah, pero solo puedo ver una a la vez. Ajá, una a la vez. Así es. Se tiene que ir cambiando así de que, a ver, ahora la de Tristan, ahora la de... Exacto. Así es, bro. Acuérdate, Laureano, primero define el volumen. Bueno, o sea, eso que está haciendo está mal. Pero primero el volumen. Es decir,
puedes sombrearle un lado o lados y ponerle luz. Ok. Entonces, por ejemplo, para eso podrías, o sea, como agarrar toda tu capa, esa bloquearla y con una brocha suave darle multiply de un lado, ¿no? Para que se oscurezca parejo como en todo un lado. No, gracias. Ya que tengas ese volumen, va a ser más fácil ahora sí ya empezar como a detallar. Agarra una brocha suave, aléjate más. Ya, más lejos, como ahí. Y hazla muy grande. Más, más grande. Muy grande, muy grande. Como el tamaño de la cabeza del mundo. Chingo. Uy, no. Y dale como por fuerita. Bloquea tu capa y dale como por fuerita. Del lado que vayas a meter la sombra. Ah. Eso está un poco más grande, ¿no? Para que se vea más volumétrico. ¿Verdad? Ahora ya con eso, digamos, ya se ve el volumen y ahora sí píntale los canalitos, ¿no? Pero del mismo tamaño, más bajo, más pequeño que ahora. Más fino y ahora sí ya la chiquito. Y él pintas como estas lonjitas, ¿no? Luigi. ¿Qué hongo? Yo tengo pues aquí mis todo exportado. Nomás lo que le digo de que ya algunas, o sea, mejor si las voy a de que cambiarle el color dentro de Unity, nomás agarrándolo. Creo que sí lo puedo agarrar de que como gotero. Sí. Porque se me modificaban cuando hacía eso que me dijo. O sea, en algunos sí se puede y en otros como que se hace blanco, se hace más oscuro. Más porque como es una capa de color y luego encima una capa de ajuste, como que cuando las junto no valen, y cuando las pongo por uno nomás me detecta el de abajo, o sea, entonces lo voy a ya hacer dentro de Unity, pero ahorita ya mi duda es como en qué versión de Unity tengo esta, que creo que fue la que utilizamos para... Ah, pues sí, la misma que yo creo. Esta, ok. Yo no me acuerdo si era de mi, no. Es la 2019.4.10F1. Muchos nombres, güey. Se pasan nomás. Ah, de hecho, aquí está. Es para verse cool, güey. Tengo uno que se llama REMS. No sé por qué. Me imagino que fue. Usted nos pidió, ¿no? Desde un principio que instaláramos Unity tal versión. ¿O no? Sí, yo los mandé. Ah, ok. Les pasé como un demito técnico que. Ah, sí. Trae chimón. Todo esto implementado y pero que use el Universal Render o esa madre. Ya. Yeah. Está chido, nomás pues si necesito tarjeta video, pues. Uh-huh. Ya. Te digo, viendo tu biblioteca de juegos. Tiene buena. Ah, esto es lo que nos envió, ¿verdad? Entonces me tengo que crear otro proyecto. No, eso no es, güey. Ah, ese es el base. Sí. No, pues de todos modos, o sea, si quiero meter otro, o sea, porque este ya está armado. Entonces voy a abrir otro. Bueno, voy a crear uno. Pero de todas maneras, ese no es el que nos mandó, güey. Ah, sí, o sea, el que nos mandó es como el de un templo, ¿no? Y una morra. Una morrilla. Ahí lo tenía, de hecho, como el inspector salió. ¿Sí? Pues ahorita va a ser uno nuevo. Vamos a llamar. Este Galactron, una madre así se llamaba el mapa que dice, y es Galactron. Galactron, sí, cierto. Los demás, ¿por qué no me salen sus pantallas? Ah, pues porque no estoy compartiendo. No sale. Esto, a ver. A ver, en teoría yo también ya estoy compartiendo REMS. Sí. Y voy a decir ahorita algo, REMS, y no, ya se me olvidó. Ya estabas y no sé qué te. Oigan, ¿ustedes cada cuánto limpian su compu? Yo todas las vacaciones pasado de la uni saco todo el cagadero que de imágenes y de basura. ¿Y físicamente? Así de que como echarle aire, como para el polvo, una vez dentro.
Y lo haces con aire comprimido. Lo hago con una máquina, bueno, un pinche motorcito que es para inflar colchones, esos inflables. Tiene una válvula que se hace pequeñita y con esa, güey, acá. ¿Crees que con una aspiradora jalaría? No, no hagas eso. Ok. No. Tienes que curar el comprimido. El Laureano todo asustado diciendo, no, güey. No, güey. No, sí, o sea, hoy voy a comprar aire comprimido, pero si se puede con otra cosa, lo hago con otra cosa. Pero pues con aire. Los componentes. Te vas a chupar los componentes, güey. Con la... Sí, güey. Ya. Pero si vas a... Pero pues no lo pones en reversa, güey, lo pones como para afuera, ¿no? Para entrar el... Pero debe estar... Pero el tubo y todo lo de... Pero todo lo de adentro, güey, incluso el tubo tiene que estar limpio, güey. No, ah, güey. Bueno, sí es cierto, no, entonces no. Quieres, no. Si tiene algo, güey, vas a chingar tu computador. Sí, no, pues entonces mejor me voy a comprar. Es que sí, cuando juego algunos juegos ya como que el ventilador sí se tiene que acelerar un poquito más porque ya tiene polvo. Entonces, quiero comprar aire y el fin, o en uno de estos días, porque ya veo, o sea, el ventilador del procesador ya tiene polvo y me imagino que... Ay, todo, pues, si no así, güey, un manguerazo acá apareció y... Un manguerazo, también pues un manguerazo. Una vez vi un vato, güey, un video de un vato lavando un carro por dentro, pero con la manguera, güey. Así que la manguera le echaba agua. Ah, ya. Yeah. A ver, assets, escen, vamos a ponerle, a ver, estos, ¿qué hay? Vamos, Junichi, ¿qué pedo? ¿Cómo que? Escen, please. Vamos a darle create folder y lo vamos a llamar assets fluyendo. Escena. A ver, más o menos. Juntarlos un poquito más, ¿no, Alex? ¿Dónde? ¿No los tienes que juntar un poquito más? ¿O quieres que te haga como un diastema ahí en medio? Quiero que estén un poco como separados. O sea, también no quiero que estén tan juntos. Ah, ya. Ni tan tan, ni tan. Faltan los demás, Irma. Es la pena. Ani. Sofi me dijo que no tiene internet. Changos. Cristian. A ver, aquí eran el inspector en los assets, la cámara, que esta la podía cambiar a 3D y 2D, ¿eh? Simón. Y... Tenemos problemas. ¿Por qué cuando acopló esto... ¿Tiene no que ser la misma color. Versión de Unity? Me imagino que sí. O sea, bueno, Rend ya nos había pasado una versión al principio. Me imagino que vamos a utilizar esa. Pues sería la más fácil, ¿no? Como que todos estemos estandarizados en esa y ya no. Deja la nota en el Discord. Es la... Digo, si al final cada quien lo trabaja de manera individual, igual no. Pero... Pues ahí les puse... La versión. Sí, ya lo pasaba. A ver, entonces. Primero tengo que agarrar esta wea. ¿Qué está haciendo, Tristan? Estoy viendo qué pedo con esa sombra, que creo que se quedó ahí. Ah, no, sí, saca. ¿Pero cuál es? ¿Es esto? ¿No es? ¿No es? ¿Cómo? Ah, es de aquí mismo. De... Ah, cabrón. ¿Cuál es? Ah, es esto. Es que voy a ver si combino estos para acoplarlos y que se quede la... Pues el color, ¿no? Porque si acoplo estos dos... Tal cual, la sombra deja la parte, ¿no? Pero como no se puede poner el multiplicar en el Unity, ¿cómo lo acoplo para que quede, pues... Es que podría acoplarlo así, ¿no? Por ejemplo, así. Y ya se queda el color ahí. Pero pues no, quieres la sombra aparte. Entonces, más bien, lo que voy a hacer es esto. Control C, ¿ve? Control. O si haces la sombra, o sea, la hacemos como duplicando ese... O sea, los monos, tipo como le hiciste aquí, como que buscaste la silueta. Ese va a ser Control C, luego Control B. Y compro estos dos, Control E. Y ya se ve medio raro. Pero... Cuídalo. Mejor fue como estaba al principio. A ver. Control Z, control Z, control Z.
A ver, está, onda, ¿por qué he sido sin ver? ¿No has compartido tú, Irma, ni tú, Cristian? Ni... Es Luigi, creo. Sí, yo aquí en el en mi otra computadora, si comparto, se me lenta el Photoshop y no puedo trabajar bien. Por eso es nomás comparto cuando es el feedback. Selección. Creo que no. No sé si no está disponible la versión que tenías. Y ahí está. ¿Te quieres la liga? ¿Te paso la liga? Ahorita la. Simón, por favor. Selección. Es Windows, ¿va? Simón. Ah, no. Se va a bajar esto. Y listo, ya tengo la sombra. Ay, no sé, me he cagado ahí. Vamos a arreglarla. Está aquí, a mí me sale hasta abajo de esta, ¿sí? Te voy a poner la liga aquí en Discord. Ok. Y es la de hasta abajo del primer, de la primera página. Ok, a ver. Ok. O si no, pues nos alineamos todos a la última, también podría ser. Hola. 2021.5 F1. ¿Cómo? Yo tengo la 2020. Ajá. .1.5F1. Que es nada, 2000. Está. No, ¿cómo? Esa ni me sale a mí. Oh, es que yo la tengo en el hub. En descargar el otras hub. Versiones también. ¿Qué? También puedes descargar otras versiones. ¿Cómo? ¿Cómo? También puedes descargar otras versiones. Lo sé. Pero Rems dijo que podíamos Ah, ya, aquí está. Oh. Ah, ¿la bajaré o qué? 2020 1.0 F1. A mí es la última que me aparece. Bueno, ya con el hub, ¿va? Sí, man. A ver. Install. Yes, sir. Sale hasta la 1.17, pero yo tengo la 1.5. Se está instalando. Nice. Ya vengo rápido, voy al baño. Nada más suaviza un poquito esos negros, como esos bordes. ¿Cómo te llamas, Loriano? ¿De aquí estos? Ah, poquito. Agárrate, puedes agarrar eso. Inclusive puedes agarrar el dedito. Agarra tu dedito, el dedito. Agarra el dedito. Ah, lo estoy puliendo, pero no me deja. ¿Cómo no? Ah, ¿no es el de real? Es. Era lo más grande. Agárrate una brocha suave, no man. Aquí hay unos. O sea, con el dedito. Agárrate la brocha suave, la normal. Soprano pressure. Fija esa burria. Qué ríes.
El dedito. Ajá, y nomás, haz de cuenta, no, no tanto, güey. O sea, nomás lo pones y como que lo, nomás hazle, no, 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 tranquilo, bebé. Bájate. Ponlo encima. Ajá. Nomás ponte encima y hazle poquito arriba y abajo. Así leve, como si nomás vibrar. Si la haces un poco más chiquito, también puedes como hacer el efecto más afectado, no nomás. Como el trazo. Ahí más o menos. Okay. ¿Ya viste cómo jala eso, man? Ya se ve mejor esos dientes. Ya no se ve chimuelo. El pobre. El de Alex. ¿Quién más está haciendo dientes? Nadie más. Rasputin. Order layer. Por ejemplo, es lo que me decías ahí, va Luigi, el fondo vas a usar. Le vas a poner color. Okay. Lo selecciono. Ay, nomás que ahorita estoy en. Es que había una. Ajá, pero sí, voy a seleccionar de que una y aquí un color. Poner de que rojo, no sé yo. Ah, pues ahí. Bueno, sí, ¿no? Sí, o sea, ya nomás tendría que agarrar esta cosita y no sé si lo puedo hacer de que aquí y agarrar así. Ah, mira, si puedo agarrar cualquier color. Tipo. Bueno, tendré que tener esto abierto, pero sí. Nomás que ahorita. ¿Y ese fondo lo vas a pegar a la cámara o qué? Ahí ya sería cuestiones de que pues investigara o que le pidiera ayuda a un compa como para hacer poquito parallax. Sería de que estas imágenes, las del fondo, las hiciera más grande y pues cuando te muevas, supuestamente justo aquí. Es que puedes ponerle. Te corta. Lo puedes poner esa. Ah, va. O sea, ahí vas a cortar la escena. Ajá, aquí se supone que se corta, entonces va a ser un parallax como por escena. Entonces aquí va a estar y cuando llegues a esta parte, como que se va a cambiar a. O sea, tipo. Aquí vas a llegar y cuando llegues a este punto, como que vas a empezar desde acá. O sea, como que. Sí, como. En vez de cuarto. Sí, como otro cuarto. Ajá. Ah, es que como lo estás haciendo así, yo pensaba que ibas a atachar el fondo con la cámara para que siga la cámara siempre. Y bien, como que el otro lo recorres con el parallax. Es que el parallax, un amigo supo cómo hacerlo, le voy a pedir ayuda a él, me imagino. O sea, realmente lo que hizo, copió un código y lo pegó y medio lo configuró y ya. Entonces sí. Voy a hacer algo parecido. Pues así le hacemos los. los non-programadores. Ajá. Programmers. Pero ya había. También el Tom Brush tiene ahí algunos ejemplos de. De. ¿Cómo se llama? De Parallax. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, él te. O sea, sabe programar lo básico. O sea, este tipo de cosas. Una vez me dio un tutorial para ver algo de movimiento, pero sí probablemente lo voy a hacer de él o del compa que ya lo hizo, porque creo que mi compa el que lo hizo ya lo vio de Tom Brush. Ya, pero ya lo digirió pues. Ajá. Salud. Salud. Gracias. Ah, mañana tengo una junta, no mames, COVID. ¿Tienes COVID, Tristan? No, güey, me da esa madre y me muero. La hostia. Sí. Ah, porque tienes asma, ¿verdad? Sí, güey.
¿Qué quieres que me muera? No, güey. Me quedo. ¿Dónde quedaron? ¿Mm? Ah, la sé, culero, esta. Pues es que tienes... Ah, no, 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 ya vi. Faltan capas ahí. Ajá, y sí se ve así realmente. Pero como estos hacen que se disimule. Ahí podrías hacerlo como le hizo Irma. Le puedes borrar un poquito más para que no sean como los pastes metidos hacia abajo, ¿no? O le pintas encima como negros. Pastes. ¿Yo o Irma? Tú. Probablemente sí. Para que ya no se vea, o sea, para que con que sea uno solo no se vea mal. Ajá. Si no, también lo que puedo hacer es... Es que no sé cómo funciona aquí. O sea, ahorita lo que ando viendo es que aquí... Como que no se nota tanto, pero por estos pastos. Entonces, ahorita lo que quiero hacer es esto de los pastos. Dos. Tres. Y cuatro. Cabrón, como que no está en tamaño. Ah, no, sí. Sí. Es que estoy usando estas guías. Para que más o menos quede alineado. Me imagino que luego ya va a haber alguna cosa que pueda ponerle como para alinear. Trata, Laureano, de usar unas brochas más pequeñas, güey. Para como detallar esas lavas. O sea, como hacer, reducir bastante tu trazo. Para que se vea como más texturoso. ¿Verdad? Y no se vea tan... Tan así, güey. Tan rough. Ahorita vuelvo, Rams, voy al baño. Ándale, ándale. Okay, y usa como el randomness de la brocha, ¿no? Para que te genere como más textura. ¿Verdad? Ok. Luego, aléjate, bueno, esto es por un lado, ¿no? Aléjate poquito. ¿Más? Ahí como que se te hizo muy borroso los bordes de... Pero no sé si es la idea, porque está como atrás. No se ve mal. Okay. Yo le pondría un poquito más de rojo. ¿Sabes? Y más bien el amarillo lo usaría como en ciertos lugarcitos, ¿no? Donde... No sobrecargar el amarillo. O sea, es más como una, son más como acentos, ¿sabes? No, okay. Todo es amarillo. Si te fijas, o sea, ve tu referencia, ¿no? La mayor parte de tu correo es rojo. Inclusive tiene como hasta tintos. No. Ciertos puntitos y toquecitos de amarillo como para darle ese sentido de incandescencia, ¿no? Y son como los lugares donde más... ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Ando en rodaje, güey. Hoy y mañana. Yo, de hecho, llevo 10 días. Bueno, y ya estamos en el penúltimo. Si puedes, pues, o sea, el miércoles, a partir del miércoles ya estoy libre, güey. A ver. Ya vi Remsi como que sí respeta la transparencia, pero el color sí se sí. A ver, dice la chica. Damn.
y ya más bien pon tus acentitos de luz. A ver, Luigi, ¿qué dices? Que sí me respeta la transparencia, no sé si fija. Aquí tengo como esta capita de transparencia. Uh-huh. Esa sí me la respeta, pero cuando le pongo un fondo, tal cual hace esto. Supone que esta es la capa de color, o sea, este pedo. Pero como están estas dos, no, pues no se detecta, ¿no? O sea, me imagino que ya. O sea, pero se la estás poniendo encima o atrás. Se supone que va encima, pero pues le da color a las capas de atrás. Pero pues obviamente no se puede, entonces. Es que como también se exportó, le quise intentar. Pues sí, sí, sí se debe de poder, ¿eh? Déjame ver. Hay que cambiar quizá el material. Y ya. O sea. De hecho, a ver, déjame ver si yo lo puedo hacer acá. Material. Pues sí. No puedo mandarlos acá. Ah, es que yo estoy, ahorita se está actualizando mi Unity, güey. Ya, yeah. No, pues ya checo. Ah, pero sí, sí, sí se puede, güey. O sea, le cambias el material y ya el material lo puedes como poner como tipo blending mode y quizás sí ya te va a jalar, güey. Ah, lo que voy a intentar. Ah. Ahora también, si dices que pues si te está dando la transparencia, pues también podrías jalarle poniéndola atrás. Pero estoy casi 100% seguro que sí se va a poder, tío. Nomás es encontrar un materialito que te dé como esa propiedad y ya te va a jalar, güey. Ya. Si no, mi otra opción pues ya es como agarrar las capas y colorearlas así. Con el color de aquí, así de esta. Sí, le pones como tipo su especular de son, ¿no? Así los... Uh-huh. Que digo, si te lo hace así bien, pues también hazlo, güey, porque... Está chido que más bien sea el color controlado con código. No tanto el... Ajá, no tanto un archivo, o sea, un ¿cómo se dice? Un, pues sí, el... Ahí una capa de ajuste. A un plano ahí raro. Es lo mismo, al final le puedes cambiar el color a ese objeto, ¿no? Pero, uh-huh. Es un objeto que quizás ni siquiera necesitas. Ya hice el Parallax. ¿Hiciste Parallax? No. Bueno, solamente lo dividí por capas y pues acá tú mueves así el de este y se ve como que... Sí. A ver. La que me sigo sin ver es a Irma, no, ni a Dani, ni... ¿Estás a Irma? Así durmió. ¿O no? ¿Quién sabe cuánto durmió, eh? Ojo. ¿Por qué? Ah, pues porque Irma tiende a desvelarse mucho. Ah, ¿tú sí lo vas a hacer en 3D, Tristan? No, es 2D, mira. Ah, es que, ajá, tiene como una opción para verla 3D. Y normalmente lo que haces con eso es... Pero como... el 3D es como para ordenar las cosas, ¿sabes? Sí, sí, pero o sea, lo que sí, a lo que voy... O sea, yo he visto que hacen el Parallax, por ejemplo, así como lo está haciendo. Uh-huh. O usan más bien como las capas, como lo está haciendo Luigi. Ah, pues aquí también están las capas, mira, orden y layer, 3. Ah, ok. Oh, a ver. Uno. Pero si estás manejando una distancia entre los objetos. Ajá. Pero es que no sé si eso maneja. O sea, creo que el Parallax no afecta ahí, pero no estoy seguro. Pero, o sea... es, no, el Parallax tienes que configurarlo tú en este. Le voy a pedir el código a alguien. Ajá. Me imagino que lo que hace es lo que hace como cuando sea en animación, que como que las imágenes de atrás te las hace gigantescas, pero como que viene atrás. Y más grandes, pero como que en el ángulo de la cámara todo lo ves del mismo tamaño. Y ahí es cuando se ve como las variaciones de tamaño. Y... Sí, bueno, por ejemplo, ya está todo adentro, entonces ya me salimos como a investigar qué pedo. Y vamos a tener en el tuyo, güey, sobre todo la reja, vamos a tener que encontrar la forma de lupearla. Para que, pues ese plano se debe de mover mucho más rápido que los demás. A ver, multiplícala. Entonces más bien tengo que hacer como un... Multiplica a ver si de chiripa. Era control C, control D, creo. Control D multiplica. Nomás. Ah, o control D. A ver pues si de chiripa encaja. Es que puedes ajustarlo así, ¿no? Mira. Ahí. No, pero mira, por ejemplo, te va a pegar uno que puedes hacer. Ah, ¿te refieres al de este? De tejiendo loops.
Hay que sacar el loop automático, ¿no? Genera como loops. No, antes, por ejemplo, ahí puedes ver qué está pasando. Ahí está el codiguito, güey. Ah, ya, ya, ya vi. Ah, re. Del Parallax, ok. Parallax, sí. Ah, antes para descargarme el Visual. Ah, qué pedo. El Visual Studio. Ya con el Visual voy a ponerle editar. En Photoshop también puedes hacer esto, ¿no? Creo que como el 3D por capas. Sí. Bueno. O sea, aquí como que te metes, ¿no? En la escena. Está instalando y... ¿Qué dices? Ah, no, estoy agrupando selecciones. ¿Qué hace? ¿Qué? Se ve perro, ¿eh? Sí, se ve botana. ¿Como un video así? Oye, eso hace que se vea muy perro, güey. Así muy, muy 3D, güey. Y nada más te faltarían los blurs del carro, ¿ah? Simón. No se los pusiste. No. Ok, sí. Te voy a tratar de ayudar buscándote así como codillitos, pues, de los scripts de... Por ejemplo, va, del Parallax. Y voy a tratar de buscar alguno como para hacer eso del blur, güey. Simón. Tristán, ¿tú exportaste con así manualmente o con un programa? No, manual. PNG. Más que haz de cuenta que lo que hice es que no recorté los assets a su tamaño, como por ejemplo este tiene como de detectado toda la escena, ¿no? O sea, está sí, güey. Eso hace muchísimo más paro. Y lo que hace es que lo colocas tal cual. No sé, vas a meter este. Y para que no tengas pedos, pues mejor nomás le pones aquí como que cero. O sea, 0 y 0 y ya te lo debe poner donde, o sea, en donde tú la imagen, en Photoshop. Pues, ajá. Se ve bien molón eso, güey. A ver, perro este. Sí. Bueno, chicos, me retiro porque tengo otra clase. Está bien. Ya va a salir, Rems. A ver si ya para el viernes vemos este corriente. Tristan. Pues sí, a ver qué me aviento. De los chicos, para también ya ir viendo lo de las luces y todo ese tipo de cosas. Ah, y Simón. También tengo que ver lo del personaje. De hecho, lo de los carros, estoy pensando que quizá podríamos hacer la animación. O sea, pata, pues, como este trip. Ajá. Uh-huh. Unos frames, así de que pareciera que están corriendo unos carros. Ah, ya. Y, o sea, y literal poner la secuencia ahí. Pues puedo ponerle el blur, ¿no? Tal cual, así ya hecho. Y como es que se está moviendo rápido. Sí. Ok, va. Bueno. Ya está. Va, chao. Pues sale, Rems. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Una semana. Bye. Adiós, Rems. Vamos.